por ejemplo ¿no? de Corea de la India podemos tener una pequeña exhibición sobre Asia y Australia también nos ha prestado algunas eh, fotos muy interesantes entonces los invito también eh, eh, a visitar esa exposición que está ahí está ahí en el primer piso de la biblioteca central repito mañana el evento va a ser a partir de las 10 de la mañana en el auditorio Rosa Alarco Larabure de la biblioteca central y después vamos a terminamos haciendo un recorrido por la Biblioteca Central, porque nos han donado las embajadas de Asia, nos, nos han donado más de 500 libros sobre Asia, las embajadas de Malasia, Tailandia, Indonesia, Japón, India, China, y, y nos siguen donando. Entonces los invitamos a visitar libros muy interesantes sobre economía, cultura, política, sociedad, relaciones internacionales, idiomas, historia, historia, bien. Entonces vamos a empezar. Les hago recordar que, por favor, eh, apaguen sus celulares, apaguen sus micros también, para no interrumpir al expositor. Y pueden eh, al final, unos 30, 40 minutos, va a hablar Miguel, y al final vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas. Pueden ir poniendo ya sus preguntas en el eh, chat que tenemos aquí. Bien, eh, adelante, Miguel. Buenos días, eh, Carlos. Eh... Muchas gracias. Quiero quiero agradecer en primer lugar eh, la invitación del doctor Carlos Aquino con su Centro de Estudios Asiáticos San Marcos para poder dirigirme eh, digamos a ustedes en esta oportunidad. Pero en realidad son pocas las instituciones como el Centro de Estudios Asiáticos de San Marcos que realizan eh, que, que tienen este éxito durante esta semana. Eh, Carlos creo que ha sido un poco este, modesto en señalar todos, todos los éxitos que ha tenido a, la, el primer día, no solamente música, danza de la India, exposición de diferentes este, embajadas, el sudeste asiático representado, los embajadores, este, la rectora. Eh, yo creo que esto es muy interesante y esto es muy importante y es un, una felicitación para Carlos, pero al mismo tiempo... Un aliento para proseguir con este eh, tipo de, de trabajos, como lo que eh, realiza el Centro de Estudios Asiáticos San Marcos. ¿Bien? entonces, gracias nuevamente, Carlos, y vamos a dar eh, pase, eh, digamos, a un pequeño PowerPoint. No sabía cómo dirigirme, porque eh, eh, también quiero, quiero decirles: es la primera oportunidad que tengo de dirigirme al público, a los estudiantes y a. Y a a las aulas sanmarquinas por donde en algún momento también transité y que realmente para mí es es un honor y un, un gusto el poder este compartir estas investigaciones que venía realizando. bien ya entonces interesa, Miguel, si puedes compartir voy a compartir eh, la pantalla ¿Bien? 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 creo que ahí ya estamos no es cierto Bien, entonces el tema que vamos a tratar ahora lo he titulado La institucionalidad de los migrantes chinos en el Perú del siglo XIX. Um, esta, eh, esta institucionalidad, en realidad, quiero ver, está, está corriendo, este, está a la pantalla, ¿no es cierto, Carlos? Sí, ok. ¿Por qué es necesario.? conocer la historia de la migración china hacia el Perú. ¿Sí? Creo que muchas veces este, no nos hacemos la pregunta como debería ser, y es que tiene que ver con un tema de identidad, en primer lugar, un tema que tanto se está eh, en este tiempo eh, desarrollando con tantas eh, eh, imágenes que nos pueden perturbar y de repente no conducir hacia una... Uh, un concepto de Estado, de nación, de país, de sociedad en la cual estamos inmersos. Creo que la migración china es un componente esencial e importante en la construcción de nuestra nacionalidad, en la construcción de nuestro país, y uh, por eso es importante tenerlo en cuenta, conocer definitivamente cómo ésta se desarrolló y también como parte del desarrollo de una conciencia global donde el gran espacio del Océano Pacífico y el Asia tienen que eh, ser parte de ese conocimiento. ¿no? Entonces, en ese sentido, la labor del CEAS cumple, creo, una labor muy importante. ¿no? ¿Cuál es el estado de la cuestión en, en, eh, que, que, que tenemos acerca de los estudios sobre la migración china? Hay un escaso, aunque parezca mentira, un escaso trabajo histórico. Muchas veces ese trabajo se desarrolló desde el punto de vista, con un sesgo antropológico, viendo al, al individuo, al migrante, como un ser este, en, eh, suspendido en, en el espacio y no como protagonista de la historia. ¿no? Además, ha tenido también probablemente un sesgo eurocéntrico, lo hemos visto desde el punto de vista de los valores occidentales, entre comillas, y sin entender la cultura misma del migrante. El sesgo también había un sesgo legalista de emprender todo a partir de, de comprender todo a partir de las leyes y de los eh, dispositivos legales que podrían favorecer o eh, molestar a ese migrante. Y también había un sesgo negacionista en muchos casos, es decir, N -n -n", incluso eso ocurre dentro de la comunidad de los descendientes, yo no provengo de eso de ahí, ¿no? Entonces, si yo eh, vengo de de mandarines, etcétera, etcétera y realmente son sesgos que han dado lugar a una imagen, una imagen que ni siquiera por el tiempo corresponde, porque es una imagen probablemente de inicio del siglo 20, fines del siglo XIX cuando las cosas habían cambiado mucho para los migrantes, pero hay que preguntarnos, ¿por qué es que esa imagen se repite constantemente? Cuáles son los sesgos de la historia y en los que interpretan la historia y el punto de vista histórico de quienes analizan a este migrante, para repetir siempre esa imagen que considero es una imagen sesgada. Bien, entonces creo que eh, vamos a avanzar un poquito. Este, eh, quería recordar que los migrantes chinos en el Perú están desde 1613 o probablemente desde el siglo XVII o un poco antes, ¿no? Hay que tener en cuenta que el tránsito que existía a través del Océano Pacífico por el Galeón de Manila probablemente trajo a los primeros eh, ciudadanos o, o las primeras personas que provenían de esos territorios. No tenemos certeza absoluta de que fueran eh, chinos. Probablemente eran sanleyes de Manila. Probablemente eran algunas, algunos individuos que se embarcaron ya sea por la ruta de Sevilla o por la ruta del Océano Pacífico, pero no tenemos una certeza y ahí tenemos un tema de investigación que hay que seguir desarrollando. A propósito, se está celebrando. Eh, Casi eh, los 500 años del de, 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 de tornaviaje, del descubrimiento de la corriente de Curohiguo que permitió el regreso de los galeones, y hay que este, eh, estar muy atento con las investigaciones a desarrollar dentro de nuestro país y fuera. ¿Bien? ¿Cuál era el interés que existía eh, en ese momento para comerciar entre Asia, eh, entre América y Asia? Pues la necesidad constante del imperio de la, de, de la dinastía Ming para poder eh, solventar los excesivos gastos que hacía por los tremendos problemas que tenía su economía y en ese momento la nuestra, eh, el Cerro de Potosí, eh, era eh, la mayor producción de plata en el mundo, era lo que concentraba, eh, digamos, eh, la riqueza prácticamente mundial en torno a ese mineral y era algo muy apetecido por este, por los chinos así tenemos un primer momento donde hay eh, digamos ese intercambio entre Asia y América y esto nos lleva a preguntarnos en realidad los chinos eran siempre estables o es que estas personas eh, migraban constantemente pues tenemos que decir que había una migración constante al interior el chino era un migrante por una razón muy concreta migraba para tratar de conseguir recursos con los cuales sostener a su familia, ¿bien? Entonces, ahí vemos en la flechita roja las diferentes tendencias migratorias que existieron a lo largo de muchos siglos en la misma China, pero el lugar que nos interesa propiamente es la cuenca del río de las Perlas que está al sur, encuadrado dentro de ese recuadro de color rojo, es donde está la zona de donde provenían básicamente los migrantes que llegaron al Perú en el siglo XIX, que corresponde a la cuenca del Río de las Perlas, donde hay un sinnúmero de distritos y de zonas y de etnias que eh, constituyen, a diferencia de lo que muchos creen, también cuestiones particulares, etnias particulares dentro del gran conjunto que hay en China, incluso con dialectos muy particulares voy a referirme rápidamente a la situación que se encontraba china en el siglo xix y e inevitablemente tenemos que eh, hablar de la relación que había entre china y occidente en síntesis lo que existía era una balanza de pago deficitaria a favor de china y había que compensarla de parte de occidente con un imperialismo británico que estaba en pleno desarrollo y entonces eso condujo a la imposición de la compra o el mayor tráfico de opio que encontraron los ingleses como una manera de compensar ¿no? la balanza de pagos, como le llamo ahí, nivelar la balanza de pagos a punta de cañonazos con la guerra del opio. ¿A qué nos llevó eso? Eso llevó a que se establecieran una serie de puertos con una condición muy particular. Estos puertos que eran eh, a lo largo de toda China tenían un tema que era la extraterritorialidad. La extraterritorialidad impuesta por los europeos sobre China implicaba que no podían los chinos regirse o ceñir o imponer sus leyes dentro de su propio territorio. Esa situación tuvo que ver con el tema de la migración, tuvo que ver y dramáticamente y produjo cambios muy importantes, porque como habíamos dicho al comienzo, en realidad los chinos migraban y migraban para poder conseguir recursos, primero al interior del país y luego hacia afuera. Y entonces así es como de esa cuenca del río de las perlas en el sur, fueron migrando hacia el sudeste, fueron migrando hacia Manila, hacia Filipinas, y establecieron colonias grandes en esos territorios, pero siempre fueron conducidas por los propios chinos. En el siglo XIX hay un tema que hay que tener muy en cuenta. Esa migración constante cambia prácticamente de organizador, cambia de conductor y cambia hacia los europeos, hacia los occidentales, como fue lo que ocurrió en América en el caso de Perú y Cuba. ¿Bien? Entonces, ese es un detalle muy importante a tener en cuenta, como lo vamos a ver. ¿Bien? Antes de pasar, tenemos que ver que también China, China atravesada por una situación crítica. Debido a las rebeliones campesinas que se producían en el interior. Y es que después de un crecimiento grande durante el siglo XVIII, bien, crecimiento poblacional incluso, en realidad en el siglo XIX faltaban tierras para trabajar, faltaban, eh, digamos, recursos para alimentar a esa población. Y entonces, como habían acostumbrado siempre, enviaron los grupos familiares a sus excedentes masculinos hacia afuera a conseguir recursos con la condición de que envíen y regresen esa es un ese es un tema que hay que tener muy en cuenta en la agenda del migrante bien pero cómo estábamos nosotros en ese momento el Perú en la era del guano estábamos en la época en la cual se encontró esa sustancia que permitió estabilizar un poquito al país que permitió avisorar una cierta riqueza bien eh, se la debemos a Humboldt el haber descubierto las características de esta sustancia y realmente se apareció de pronto y entonces Castilla pudo estabilizar el país y pudo desarrollar muchas expectativas, entre ellas el desarrollo de la agricultura. Pero ¿qué ocurría? También teníamos un sistema de trabajo que luchaba por sobrevivir, un sistema social que era el sistema esclavista. Ya se habían producido transformaciones dentro de ese sistema. No era el mismo, la misma situación esclavista eh, de Brasil, de Estados Unidos. Eh, Maribela Relucea, una insigne historiadora de San Marcos, tiene un trabajo sobreviviendo a la esclavitud muy interesante que hay que tener en cuenta, donde ella plantea las diferentes estrategias y los cambios que estaban ocurriendo dentro de la esclavitud. Esa esclavitud trataba de persistir el concepto del trabajo cautivo el concepto del patrón y del amo todavía querían seguir manteniéndose en un país donde realmente ya había, tenía varios años de independencia y donde los principios liberales supuestamente estaban saliendo adelante. ¿no? Es importante a tener en cuenta como otro dato. En ese momento es que faltaban tantos trabajadores que Juan Domingo Casanova, que instala una primera fábrica de textiles en 1848, se pregunta y dice, ¿es que no habrá 500 jóvenes que quieran trabajar como obreros dentro de una fábrica textil? ¿Les llamará la atención, obreros en 1848? Sí, así es. Y hay que trabajar y hay que investigar en la historia para ver que en el Perú también ocurría ese tipo de procesos. No lo sabía, faltaba mano de obra. ¿Por qué faltaba mano de obra? Porque no, porque no la hubiera. Sí había bastante, pero los patrones, los propietarios, los dueños no querían pagar los salarios que permitían a la gente cubrir sus necesidades ni querían tener relaciones con patrones que pod probablemente podrían tenerlos en cautiverio. Entonces, los indígenas se retiraron hacia el autoconsumo en la sierra y muchas veces la población. Aledaña a las haciendas y los territorios, no podía compensar todo el trabajo que se necesitaba para una agricultura intensiva. Había un buen debate sobre las relaciones laborales, ahí tenemos algunos personajes conocidos, como los conservadores José Gregorio Pazoldán, Bartolomé Herrera, y los liberales Pedro Galvez y un señor que no se le ha estudiado lo suficiente Domingo Elías, que al mismo tiempo que era agricultor, también era animador de un grupo liberal y fundó el primer, o era parte del club progresista, que fue el antecesor del Partido Civil. Estas, estos señores se enfrascaron en, los, en el Congreso, en, en, en el Parlamento, para discutir acerca de la liberalidad que deberían tener las relaciones de trabajo. Algunos los conservadores querían seguir manteniendo prácticamente a la esclavitud y al trabajo cautivo, y los otros eh, luchaban por dar libertad a los trabajadores. Pero enfrascados en eso, venían, tenemos necesidad de seguir trabajando. ¿Qué hacemos? ¿No les podemos imponer las reglas conservadoras? Hay que traer a los de afuera. Y así es que se impulsa la inmigración extranjera, no solamente para los chinos. Se trata de traer mano de obra a la, de afuera, a los cuales... Ni la religión, ni las costumbres impidieran el seguir aplicando las normas del trabajo cautivo. Y así es como se desarrolla la ley de inmigración de 1849. Esa ley de inmigración fue una ley general, en realidad. Se ha hablado mucho que se trata de una ley chinera, nada más falso que eso. En realidad, quienes le pusieron el nombre de chinera fue José Gregorio Pasoldán y también algunos que no querían precisamente que se traigan trabajadores porque significaba chocar con las posibilidades de desarrollo al interior también de la mano de obra nativa. ¿Bien? Entonces, esa ley permitió eh, traer trabajadores bajo, eh, digamos, un premio pecuniario, provengan de donde provengan. Pero había un artículo, el artículo en especial, que permitía a Domingo Elías. Tener el monopolio de traer trabajadores del Asia para las regiones de Lima y La Libertad. ¿Por qué? Porque habían también problemas políticos que, probablemente, Castilla, para evitarse, para evitarse situaciones de desalojo, dio una prebenda a estos señores para que se queden tranquilos. Esas son las cosas que han perturbado siempre el problema legislativo en el Perú. Pero esta ley de inmigración fue para traer a trabajadores en general. Con esta ley vinieron no solamente chinos, vinieron alemanes, vinieron irlandeses, vinieron belgas y la pasaron muy mal, al igual que los migrantes chinos. También ellos, eh, un periódico alemán decía, ¿quién nos ha mandado traer o enviar nuestros trabajadores a un sitio donde los entierran detrás de las iglesias como si fueran animales debido a que no son católicos? Había muchas cosas dentro de ese tipo que... Probablemente en alguna oportunidad podríamos desarrollar. Sin embargo, ahora nos referimos al tema de los chinos. Llegaron en 1849, llegaron en octubre con el barco Frederick Willing, los primeros 70 trabajadores, y estos 70 trabajadores chinos fueron, de acuerdo a Henry Smith, destinados para trabajar en diferentes haciendas de la señora Rábago al sur de Lima, de otros agricultores eh, que existían alrededor de Lima y unos cuantos fueron llevados por Domingo Elías a sus algodoneras. ¿bien? Pero el migrante chino vino eh, forzado, como siempre se ha hablado, cautivo. Creo que en esto hay que tener muy en cuenta. El migrante tenía, como ya lo hemos relatado anteriormente, una agenda. ¿Cuál era su agenda? Obtener recursos producto de su trabajo, ¿no? Y establecerse, si fuera posible, pero sobre todo retornar, porque siempre el chino quería retornar, aunque sea en huesos, al cementerio familiar. Pero la perturbación tremenda vino cuando llegó a una sociedad que no había cambiado. Llegó a una sociedad que seguía tratando al trabajador en general como si fuese un esclavo como trabajo, como un trabajador cautivo. Y entonces el chino, que había firmado un contrato, que tenía sus derechos bien concebidos, realmente sin el mismo idioma, sin las mismas costumbres, sin tener eh, compañía de sus mujeres, tuvo que enfrentarse a esa sociedad resistente al cambio que era la sociedad peruana. ¿Eh? Eh, el, el, y, y debemos recordar que el Perú en ese momento era un estado realmente bastante inestable. Hemos dicho que el guano trajo un poquito de tranquilidad, permitió desarrollar expectativas agrícolas, pero en realidad habían una serie de movimientos. Recordemos las elecciones de 1851, las, más, las primeras que se desarrollaron y las más violentas que eh, se registran en la historia del Perú después de la independencia. Luego vino la guerra civil de 1854, que tuvo casi todo el país, desde el norte hasta el sur, en movimiento. ¿no? Luego vino la convención. De 1856, un momento liberal donde se enfrentaron. Luego vino un golpe, de, un intento de golpe de Estado. Luego vinieron una serie de cosas que mantuvieron durante todo ese eh, periodo al Perú en una situación realmente bastante inestable, con una fragmentación, como a veces la historia nos enseña que puede repetirse en el tiempo y que debemos entender, ¿no? Pero, ¿cuál era la actividad del migrante chino en ese momento? Era el mantener la agricultura. A esos migrantes que llegaron se debió el que en medio de esa situación inestable se pudiese seguir manteniendo la mano de obra, se pudiese seguir manteniendo la agricultura se diversificaron laboralmente. No solamente estuvieron trabajando en la agricultura, sino también trabajaron en los pueblos, en las ciudades, en el trabajo doméstico, etc. Y también dentro de las islas guaneras, unos cuantos, en donde en realidad no hubo una gran capacidad, como Cecilia Méndez nos lo explica muy bien y nos dice, incluso dentro de, esos, eh, dentro de esas islas, con ese trabajo duro, la estrategia... De los migrantes chinos habría que estudiarla muy bien porque le dio muchos resultados. Tanto es así que en las investigaciones encontramos chinos que posteriormente tienen muy buenos ahorros producto de haber trabajado en esas islas guaneras, donde evidentemente no las pasaban bien, pero eran solamente chinos, habían alemanes, habían sobre todo chilenos, ¿no? Y eh, realmente otro tipo de trabajadores nuestros que eran parte del pueblo, ¿no? Eh, a ello se debe también el seguir manteniendo la economía eh, urbana cuando comienzan a soltarse de los contratos y a desarrollar los primeros comercios y también en la década del 60 cuando viene Henry meis May, a desarrollar la construcción de las vías férreas, para lo cual no solamente participaron chinos sino también se trajo migrantes de otros lugares, ¿no? Eh, en 1856, hay que recordar ya que hablé acerca de la Convención Nacional, habían pasado apenas siete años y realmente las protestas que hubo acerca de esa condición de trabajador cautivo, los problemas que habían generado al interior de la sociedad, hicieron que en la Convención o en el Estado, que era un Estado en ese momento un poco de transición, un Estado eh, con influencia liberal, se planteara, ok ya no deben venir los trabajadores bajo ese sistema de contratos. Previamente se había anulado la ley en 1853. Los trabajadores, como dice ahí, los asiáticos que en adelante ingresaran al territorio de la República, podrán ejercer libremente su industria o tomar servicio con algún patrón conforme a las leyes vigentes. Solamente podían ingresar libremente, sin contrato. Eso es un momento muy interesante en esos siete primeros años de la historia de la migración china. Pero no quedó ahí, en, 18, en 1861, en el siglo XIX, comienza un tema de agricultura intensiva muy fuerte y consiguientemente con la sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Se necesitaba algodón, se necesitaba azúcar en el mundo. ¿Por qué? Porque había la guerra civil norteamericana, porque había un desarrollo industrial en Europa que necesitaba fuente de energía como el azúcar, y eso requería campo de cultivo donde se pueda trabajar el algodón, donde se pueda trabajar el azúcar y sobre todo mano de obra. Y entonces se reinstala el sistema de contratos y se vuelve a traer a todos los trabajadores que hubieran en ese momento pero algo que no se ha tenido en cuenta es que en China también ocurrieron cambios en ese momento. Ocurrieron cambios que hacían una que se llamó la restauración dentro del Imperio Qing o el autofortalecimiento, lo cual implicaba el reabsorber a, a la mano de obra ya no había la suficiente cantidad de agricultores que pudieron salir y entonces los embarcadores trajeron a todo aquel que encontraron, probablemente en esta segunda fase, sí Llegaron migrantes en gran cantidad, sobre todo culis. ¿Y quiénes eran los culis? Es que todos los chinos eran culís. No, los culis eran aquellos hombres que estaban viviendo en los puertos, que se desarrollaban, se, eh, desarrollaban tareas muy eh, elementales, cargadores, era gente muy desposeída, como dice. Eh, eh, un, un, el mejor analista que podrían tener el eh, eh, presidente Mao dice en realidad era gente sin clase era lumpen proletariado prácticamente y al cual hay que tener muy en cuenta porque dentro de ellos pueden haber viciosos y, y una serie de problemas pero al mismo tiempo ellos también desarrollan sus propias formas que se llamaron las sociedades secretas ese es un tema a desarrollar y a trabajar, pero eso ocurre en un momento ya muy posterior de la migración china. Bien, esto, esa sobreexplotación que generó al interior de, eh, digamos, de la, de los migrantes, ellos aceptaron eh, con pasividad, sin mayor problema, eh, digamos, el ser sobreexplotado, No, no fue así. En realidad, empezaron una serie de protestas y de reclamos. Pero antes de eso, en realidad ellos empezaron a juntarse y a desarrollar sus propias organizaciones étnicas bajo un principio chino que se le conoce como el conci. Si. Y el conci, si, ¿en qué consiste? En la agrupación de los étnicamente afines, en la agrupación de los familiares, en la agrupación que permitía el sostenimiento económico, pero al mismo tiempo el desarrollo de una especie de fraternidad. Esas fueron las primeras formas organizativas allá por 1861 y fueron lo que se denominaron las agencias eh, comerciales o las agencias chinas, de las cuales hay relatos en los periódicos de la época. Sin embargo, en el Perú también existió un movimiento paralelo en ese momento, existía el momento de la formación civil, eh, de la formación de la sociedad civil. Se formaron una serie de sociedades tanto en la comunidad peruana como en las comunidades extranjeras. Carlos Formen, que estudia el fenómeno, dice nunca como antes, como en ese momento en el Perú se empezaron a constituir una serie de sociedades que dieron lugar a las organizaciones sociales. No, entonces eh, eso también era paralelo entre los chinos. Esos levantamientos que hemos visto que ocurrieron a lo largo de la costa dieron lugar también a la conformación de agrupaciones, no solamente a nivel de agencias, sino agrupaciones mayores que fueron constituyéndose en organizaciones y que juntaron a los migrantes para poder, eh, eh, digamos, hacer su reclamo de manera colectiva. Y en fin, si lo logran, lo hacen y constituyen en, bueno, este es un mapita que después lo vamos a ver, ¿no? Y constituyen en 1866, ellos elaboran, un memorial bien en 1866 que es enviado al imperio no lo envían como sociedades bien lo envían como los chinos que estaban abandonados en el exterior y le envían a través de quién lo envían a través de la embajada norteamericana la embajada norteamericana que quería tener un protagonismo dentro del Perú conduce ese esos memoriales el primero solamente se queda en poder de los norteamericanos el segundo en 1869, cuando hay varias revueltas en el norte, en el sur, se pronuncian los gremios que les llaman de Cantón, el gremio de Fukien y el gremio eh, de Tunsin, ¿bien? Son las tres grandes agrupaciones que sobreviven hasta el momento y que realmente van mostrando la, eh, digamos, la eh, eh, forma organizativa particular de los chinos y que sirve no solamente para la defensa interior, sino para pronunciarse hacia afuera. Envían sus memoriales y entonces este sí llega al príncipe Kun, que era el encargado de las relaciones exteriores en el imperio, y le dice: Ok, nosotros les pedimos a los norteamericanos, por favor, a ver si pueden hacer algo por esos migrantes. Y efectivamente comienzan estos a cambiar la situación del Estado y comienza a cambiar el enfoque que se tenía hacia 1868, 1869. Pero los cambios no se producen de manera brusca, siempre la forma del trabajo cautivo existía y entonces se desarrolla en 1870 una gran revuelta que se llama la revuelta de Pativilca que abarca todo un valle y que estremece, digamos, a, a, a la sociedad. Antes ya habían habido en Cajanle, que habían habido en Pucalá, etcétera, Pero esta tiene una mayor repercusión y obliga prácticamente a que el gobierno peruano diga, ok, nosotros necesitamos trabajadores. Los chinos están reclamando y están protestando. Y en la China, los puertos, y ahí viene el mapa, los puertos en Cantón, en, en, en Amoy y en otras regiones, en Macao, se están cerrando para nosotros. China ha establecido que solamente aquellos que tengan un tratado pueden llevar a sus trabajadores fuera. Y entonces, eh, en, al interior hay un editorial donde, del comercio que es muy interesante, que dice, bueno, si tenemos que hacer un tratado con China, pues que se haga. Pero eso sí, quitémonos de la cabeza que hay que seguir tratando a los chinos como siempre, tenemos que cambiar el sistema y tenemos que cambiar nuestra propia concepción. ¿no? Entonces, de ahí, uh, digamos, se establecen las negociaciones en base a la presión que desarrollan estas, estas organizaciones, en base a los memoriales que se enviaron al imperio, ¿no? y envían al comandante Aurelio García y García a establecer las relaciones eh, con China. Le fue muy bien primero en Japón, Japón no tenía mayores problemas, pasa a China y entonces se encuentra con el virrey Lihun Chan, que le dice, ¿cuánto tiempo le tomó a usted trabajar este, el, el tratado con Japón? Bueno, fueron tres meses, y entonces Lihun Chan, que estaba advertido con los memoriales que le habían llegado, y con la respuesta que los chinos querían darle a los maltratos que había hacia los trabajadores, le dijo, pues aquí por lo menos tendrá usted que trabajar durante tres años, y lo hicieron ver realmente a García y García las cosas color de hormiga, sin embargo, pudieron ellos este al final de casi dos años concretar un tratado donde se establecía claramente que los chinos también deberían tener el derecho de ser considerados como ciudadanos de las naciones más favorecidas y que realmente ellos eran libres de transitar en el país y podían disfrutar de todas las este, prerrogativas como cualquier ciudadano extranjero en el Perú. ¿no? Entonces, eh, esto yo creo que eh, realmente es muy, esto es lo que he querido básicamente mostrar, porque realmente no son cosas que, eh, que sean, como se han enfocado eh, la historia de los migrantes eh, chinos en el país. Y yo creo que, eh, perdón, ya tengo 30 minutos. Eh, me estaba avisando el, la alarma. Yo creo que realmente eh, eh, hay que eh, considerar que en primer lugar, el migrante vino aquí para encontrar recursos con su propia iniciativa. Por supuesto que hubo abusos, por supuesto que hubo quienes no pudieron venir con sus propios medios, por supuesto que hubo quienes eh, también probablemente fueron producto de un rapto o cosas por el estilo, pero eso era el conjunto de una sociedad o de un conjunto de individuos que querían trabajar eh, en, eh, afuera, en el extranjero y obtener eh, esos, eh, eh, esas posibilidades de sobrevivencia. Al final, ¿no? ellos trabajaron acá, fueron sobreexplotados, tuvieron problemas, pero ejercieron su forma de resistencia y esa forma de resistencia les permitió desarrollar sus propias organizaciones, desarrollar su propia uh, institucionalidad. Esas instituciones lograron enviar hacia el imperio sus reclamos y fueron escuchados y al final se constituyó una gran beneficencia que todavía pervive hasta ahora que tuvo el apoyo del imperio con la llegada del primer embajador, ¿bien? Um, actualmente esa institucionalidad eh, implica una serie de, 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 de pequeñas de, de sociedades étnicas en el Perú, como las que estamos enumerando ahí y que corresponden a las sociedades del mundo chino y que hasta el momento todavía persisten. No, uh, no sé si en estos minutos haya podido en realidad mostrar, uh, digamos, uh, todo ese, ese gran este, eh, mosaico de, de que significa el estudio de la inmigración china y, y, y comprender qué significó para eh, eh, nuestra sociedad. Pero como un resumen podríamos ver que una vez establecidas las relaciones entre el Perú y China en 1874, ¿no? vino en 1884 la primera legación. En 1909 tuvimos el Tratado por Porratutin Fan. Luego, en 1971 el ingreso de la República Popular China a la ONU fue favorecido por el voto peruano y en 1972 es que se logra el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre el Perú y la República Popular China. Todo eso es eh, abarcar 173 años de historia, pero en 173 años de historia probablemente lo que ha sobrevivido dentro de todo ese trabajo con no solamente cosas eh, buenas y, 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 y cosas positivas, sino con muchas cosas que probablemente hicieron sufrir a las personas y, y trajeron eh, eh, muchas, eh, eh, digamos, eh, penas, um, al final el migrante se estableció, al final... La comunidad china en el Perú ha permanecido con sus instituciones y con sus sociedades. Bien. Eh, yo creo que, eh, Carlos, con esto uh, concluyo esta intervención y estoy uh, abierto a todas las interrogantes y preguntas que puedan existir. Muchas gracias. Ah, eh, gracias, Miguel, por tu interesante posición, especialmente sobre un tema que no ha sido mucho estudiado, como lo mismo lo dijo Miguel mismo, ¿no? las eh, formas de asociación de los inmigrantes chinos en los primeros años de su llegada al Perú. Eh, más bien quería preguntarte dos cosas, Miguel. Uno, antes de dar eh, pase a las consultas de las personas que creo que ya están haciendo sus comentarios ahí en, en el chat, ¿no? Uno... Eh, eh, nos, ha hablado, nos has hablado de, de, de cómo los chinos empezaron a organizarse en, Perú, en el Perú, al comienzo, ¿no? a través de varias eh, asociaciones basadas quizás más en su, en su lugar de donde venía, ¿no? porque China, creo que hemos conversado contigo, Miguel, una, varias veces, a diferencia de los japoneses, ¿no? que en realidad vinieron obviamente mucho después de que los eh, chinos, pero eran, digamos, no tenían tanta diferencias o sea, en los temas de dialecto o, o, o de regiones, ¿no? La gran mayoría eran de, de Okinawa, eh, pero en todo caso casi no hablaban el mismo idioma, ¿no? Pero tú sabes muy bien que en China, pues, eh, China es un país eh, prácticamente inmenso, bueno, aparte que es inmenso, obviamente, mucha gente, la gente venía a veces, si bien es cierto, se supone que vinieron muchos de una región, provincia, cantón, pero incluso dentro de cantón, pues hay municipios y todo lo demás, ¿no? Entonces... Primera pregunta es, quizás la, 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 las reuniones, las asociaciones fueron al comienzo basadas en esas eh, ligazones, lazos eh, bien locales, particulares, ¿no? Y quizás impidió una organización de tipo nacional, como sí se tuvo en, 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 con los japoneses que vinieron aquí, ¿no? Lo otro también es, tú sabes, Miguel, si y, y en otro, por ejemplo, en Cuba, ¿no? Donde también hubo una importante... Inmigración. No, no sé si eh, has escuchado algo. ¿Cómo ellos organizaron? ¿Fue paralelo? A, ¿Fue más antes que los peruanos o después de los peruanos? ¿Cómo se llegó quizás ahí? Porque también hubo una importante inmigración allí. Eh, si en otros países de Latinoamérica, especialmente Cuba, ¿no? Porque creo que fue uno de los lugares donde llegaron también primero y, y llegaron una buena cantidad, ¿no? Si en ellos también, ¿cómo fueron los esfuerzos que tuvieron de eh, inmigración en esos países, ¿no? Y la última. Eh, claro, o, obviamente en Latinoamérica, en el caso particular del Perú, como lugar donde vino la mayor inmigración china a esta región, hay muchos estudios, hay muchos estudios sobre esto, pues dime, ¿tú, tú, tú, tú sabes algo? O, o sería interesante saber, ¿no? Si en la misma China, en la misma uh, cantón de donde salió la gran mayoría, uh, ¿no, ¿no se ha hecho estudios, sabes tú, sobre los chinos que salieron? Y, 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 o sea, se ha hecho en, en, en cantón, ¿no? en la misma zona de donde salieron los chinos. ¿No habrá habido gente que ha investigado también qué fue de los chinos que se fueron afuera? ¿Conoces algún tipo de estudio? Te pregunto esto porque yo hace algunos años, en 2019 creo, coincidí con, con Patricia Castro, por ejemplo, que también estudió mucho este tema, y fue una profesora de la Universidad de, de, de Piura, en un congreso que nos invitaron sobre inmigración. China y, y vi que habían varios investigadores de otros países de Latinoamérica, incluso chinos, incluso eh, estaban tratando de hacer un, 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 un documento, ¿no? Donde recogían las ponencias. Y había mucho interés. Ellos tienen ahí, en la Universidad de, de Cantón, tienen, un creo que se llama, tiene un, un centro justamente de estudio de migraciones, ¿no? Entonces, no sé si no, no, no se sé si han sacado un documento, pero sería interesante, ¿no? Yo supongo que como esa provincia fue el lugar de donde salió la mayor parte de inversión. Quizás ellos están también haciendo investigaciones por su bueno, Sería interesante, ¿no? Ver, yo, yo, como te digo, estuve ahí, pero no, no he conocido o que hayan publicado algo después. Pero la idea era que, que publiquen, ¿no? Sí, eso sería todo. Ya después daríamos pasos a los comentarios pero... Sí, okay. ok. Muchas gracias, este, Carlos. Bueno. El, eh, los chinos tienen su principio, el principio organizativo se basa en... Eh, la asociación familiar, en la asociación de clan, en la asociación étnica. ¿Bien? Entonces, eh, el principio organizativo del CUNSI también tiene que ver con eso. Efectivamente, las primeras agencias, las primeras organizaciones que se registran en los diarios, en los periódicos, no tenemos un registro escrito de esas organizaciones porque la mayor parte, en primer lugar, no, probablemente muchos de ellos no podían registrar por escrito, eran analfabetos la mayoría, ¿no? O definitivamente no se han conservado esos archivos, simplemente no se han conservado esos papeles, ¿bien? Pero en los diarios de la época se puede hablar, se puede escuchar acerca de las agencias de los chinos, agencias donde juegan, dice, agencias que se enfrentan, agencias que, o pequeñas tiendas, donde se reúnen, dice, a jugar, efectivamente. El juego, el cigarro, son algunas de las características que atraen a los chinos. Efectivamente, como probablemente también en el Perú estaba perseguido el juego de baraja y, 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 y la canasta y los juegos de azar. Pero eso era lo que atraía y lo que juntaba a los primeros, basados en el apellido, basados en el lugar de procedencia, basados en los intereses étnicos y. Eh, eh, que desarrollaron esas primeras organizaciones, ¿no? Que existió en otros lugares, lógicamente, ¿no? También en Cuba, efectivamente, hay una uh, organización que, que persiste, una larga organización que, que ellos también desarrollaron con sus formas y su manera. En Cuba eh, fue un poco diferente el proceso debido a que Cuba recuerden todavía permanecía bajo la dominación española. Entonces, para los chinos eh, España, cuando hablaban de España, estaban hablando de Cuba, cuando hablaban de Cuba hablaban de España, ¿no? Entonces, eh, definitivamente sí desarrollaron también sus organizaciones que cuando llegan los primeros eh, grupos de inspección de los chinos de parte del imperio también les dan las quejas y les, eh, les, les muestran en qué es cómo estaban esas, eh, los problemas que tenían. ¿no? Que si los chinos eh, en. en al interior eh, del país, están este, investigando, sí, definitivamente investigan, hay estudios eh, acerca de cómo le fue a los migrantes el exterior, acerca de cómo, este, digamos, este, se asentaron, sobre todo, yo creo que a los chinos de ahora les interesa mucho saber cómo fue el proceso de asentamiento en los otros lugares, ¿no? Eh, esto porque hay que revisar un poco la historia para tener las experiencias necesarias. A propósito, ya que hablaste de Japón, Japón estudió muy bien cómo le fue a los migrantes chinos durante casi 50 años. Entonces, cuando ellos empiezan en 1900, lo empiezan con un conocimiento previo. Entendieron que los chinos, el gran problema que tuvieron los chinos fue un idioma diferente. El otro gran problema es que no vinieron con sus propios representantes y el otro gran problema es que vinieron solos, sin sus mujeres. bien Entonces, cuando viene la eh, migración japonesa, es organizada del Estado, ¿no? Y eh, vienen en familias. Yo creo que eso marca diferencias y que eh, efectivamente he tratado de responder un poquito las preguntas este, tuyas, Carlos, en ese sentido, ¿no? No sé si haya más. Eh, sí, gracias, gracias, Miguel. Bueno. Hay algunas inquietudes, preguntas en el chat. Lo voy a leer para que todo el mundo, también los que nos escuchan eh, eh, afuera. A ver, dice primero, hay una inquietud, ¿no? Que tú puedes leer En todo caso, lo no leo otra. Dice, buenos días. Antes de empezar el webinar, quisiera hacer una pregunta. ¿Existe, existe algún eh, archivo donde se pueda visualizar una relación de los inmigrantes que llegaron? Y ¿Les fueron cambiados los nombres? Esa es una pregunta. pregunta a mí. Sí, es, es muy, muy difícil. Incluso es muy difícil tener registro de inmigrantes. Bien. Nosotros encontramos un registro eh, de 1852 de un barco llamado Susana, que traía 325 inmigrantes y estaba refundido entre los documentos del Ministerio de Gobierno en el archivo de Relaciones Exteriores. Bien, eh, esos 325 inmigrantes, ese, ese archivo es muy interesante porque, uh, digamos, uh, eh, nos trae el lugar de procedencia, nos trae el, eh, la, el oficio al cual se dedicaban y, eh, este, y las edades, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido realmente interpretar y entender un poquito hacia dónde o, o cuál era, eh, digamos, este, el destino de estos, de estos trabajadores. Pero de que existe un, un archivo de los inmigrantes, es, ojalá que se pudiese encontrar. Hay que desarrollar investigación, hay que trabajar los archivos. Es probable que haya muchos papeles ahí que nos sorprendan. Bien, ahora... Los cambios de apellido, definitivamente eso ya es más difícil porque normalmente el cambio de apellido se producía al bautizarse, ¿no? Eh, en, el, en, las, en las parroquias, en los eh, archivos parroquiales, es posible encontrar eh, una gran cantidad de migrantes que adoptan un apellido diferente eh, porque efectivamente el sacerdote que le suministraba el sacramento le decía, no podemos tener... Un, este, un nombre pagano, así que te vamos a poner un nombre cristiano. Y entonces ahí es que se producía el cambio, ¿no? Y sobre todo en el caso de los descendientes, en el caso de los hijos, cuando el padre no era bautizado, y entonces decían, bueno, no le podemos poner el padre, el, el apellido de este que es este, pagano, y le vamos a poner el apellido de la madre. Y ahí se producía el cambio, ¿no? Entonces es un trabajo... Eh, que se puede hacer pero es bastante tedioso no cierto cierto ya bueno uh, en el chat hay varios comentarios preguntas bueno voy a ver más. el chat creo que se puede no, visualizar sí ¿no? sí sí a ver poner sí, entonces... en todo caso no varias personas te agradezcan, pero eh, Ana Gavira te hace las siguientes preguntas que pasó ayer dice eh, Macera indica que los chinos venían a buscar las colinas doradas eso se refiere al Potosí? es una no dice dos Escuché a la investigadora Isabel lausanne que los chinos venían forzados. Quisiera preguntar si los chinos que emigraban, eh, algunos tal vez fueron expulsados de China. Ajá. Y tres dice, ¿considera que los chinos en la época del guano contribuyeron a la construcción de una oligarquía? Uh -huh. Pero, eh Creo que eh, la figura de las colinas doradas, más que macera, el que lo establece es este, el doctor Traseñí, ¿no? En el famoso libro este de dos volúmenes, muy importante, muy importante, ¿no? Más importante el segundo volumen, eh, porque realmente ahí hace un análisis del, del tema del contrato y donde dice hay que tener mucho cuidado en decir que los chinos son esclavos o semiesclavos, hay que poner las categorías que corresponden. ¿No? Entonces eh, es bueno que, que, que se lea un poco. Eh, se referían eh, las colinas de, de arena, de, de, las colinas doradas se referían al, al mito que tenían los chinos refiriéndose a las costas de California, a las cuales llamaban Kansen, ¿no? o sea, colinas de oro por la fiebre del oro que se extendió en ese momento y todos querían irse bueno de acá de Chile de toda la costa sudamericana fueron muchos trabajadores y definitivamente de China también fueron en busca del oro en busca del tesoro ¿no? eh, sobre eh, que um, eh, Isabel eh, que la doctora Lozán eh, habla de los chinos forzados yo creo que hay toda una uh, Generalización dentro de la historiografía, no, no, no es precisamente Isabel quien sostiene eso. Hay toda una generalización dentro de la historiografía de que los chinos eh, vinieron forzados eh, como mano de obra esclava, y en realidad eso proviene desde Watt Stewart. Watt Stewart era un eh, investigador norteamericano que tenía todo, este, digamos, el punto de vista un poco subjetivo desde su posición. De, de, de su propio país, ¿no? en, en una época en donde se estaba luchando en contra de la esclavitud, en contra del, de la segregación de los afros. Pero uh, hay un eh, investigador, Philip Kuhn, que eh, dice: en realidad, los migrantes chinos salieron eh, bajo cuatro modalidades. En primer lugar, aquellos que lo hicieron por sus propios medios, que tenían los recursos para hacerlo. En segundo lugar, aquellos que no tenían el recurso y tuvieron que pedírselo a sus familias, que existieron muchos de ellos. En tercer lugar, aquellos que no tenían ningún recurso y se endeudaron con eh, prestamistas, ya sea prestamistas del lugar o con los propios embarcadores. Y por último, dice, también aquellos que por deuda de juego, que por este, situaciones delictivas pudieron ser incorporados dentro de ese eh, eh, gran contingente. Y dice, los dos primeros tenían su propia, tenían mucha más libertad y posibilidades de desarrollarse. Los dos últimos evidentemente tenían obligaciones que cumplir y entonces no tenían tanta libertad como para poder desarrollar su iniciativa. Yo creo que esos cuatro, de esos cuatro tipos llegaron acá al Perú y eh, en realidad solamente la gente se ha preocupado de investigar a lo del último a lo del último rango que no fueron precisamente los, los mayores la mayor cantidad no entonces este hay que todavía trabajar un poco más en la historia en ese sentido bien uh, no sé um, ya que recordaron a Macera eh, Macera tiene una frase muy interesante el doctor Pablo Macera que falleció hace relativamente poco tiempo y él dice en realidad en la historia del Perú, uh, nosotros tenemos un tema uh, muy grave de autoestima, un tema de identidad histórica muy grave, ¿no? Entonces, dice cómo en realidad todos nuestros blancos han sido desde el siglo XVIII, con las reformas borbónicas, eh, prácticamente este, eh, humillados o desplazados de las posiciones de poder. Entonces, eh, el blanco dice descarga sus um, eh, frustraciones sobre el indio, eh, ambos lo hacen sobre el negro y los tres a su vez sobre el chino. Entonces este, también en la historia un poquito que se ha, eh, digamos, ha tenido ese cierto sesgo que de repente hay que despejar un poco para seguir abriendo las investigaciones y dar una perspectiva eh, con mayor futuro a los trabajos. ¿bien? Cierto, Miguel. Sí, mira, hay otra pregunta de Candy Cortés, dice, ¿no? Dice, ¿los chinos que llegaron al Perú sabían leer y escribir? Eh, sigue, ¿quiénes accedían a la educación en China en el siglo XIX? Continúa, dice, ¿era extraño que un chino o entre comillas de clase baja supiera leer y escribir? Y termina diciendo, he encontrado unas partidas de bautismo de inmigrantes chinos. En el que se consignaba el carácter de los nombres del bautizado, aparentemente escrito por ellos mismos. Bueno, y, y te leo la siguiente porque también está relacionada. Dice: ¿existe algún, es para ti, ¿Existe algún sitio online donde podamos ver los trabajos escritos y las próximas presentaciones del profesor ¿Sí, tú Tendrás algún lugar para información de todos nosotros. <laughs> Muchísimas gracias. Bueno, en realidad, eh, la mayor parte. Eh, de los chinos que salieron no eran gente educada. Evidentemente, no pertenecían, definitivamente no pertenecían a la clase de los mandarines, eh, no pertenecían al gobierno. Recordemos un detalle muy importante: China en ese momento no tenía relaciones con nadie, no tenía embajadores en ningún sitio. Solamente en 1865 comienza a salir la primera legación china hacia el exterior. Fíjense qué tarde. Bien. ¿Por qué? Porque ninguno de los mandarines ni ninguno de los que pertenecían a la corte imperial quería salir afuera, porque no querían, en primer lugar, estar fuera de la corte donde podían tener prebendas, y en segundo lugar, lo consideraban deshonroso y posible de contagio de una cultura exterior, eh, ¿no? Si estaban afuera. Entonces, evidentemente, aquellos que salieron no eran precisamente personas con una cultura desarrollada, con con, con, eh, eh, con eh, una escritura, con posibilidades de, 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 de escribir y de dejar eh, registros de esa manera. Pero sí podían algunos eh, poner el ideograma de su nombre y poner algunos caracteres. Definitivamente que sí, definitivamente. Es muy interesante lo que acaba de decir y lo que acaba de descubrir esto de las partidas, por supuesto. En, las, en los libros parroquiales encontramos que al costado, con pequeños caracteres, aunque sean un poco mal hechos, el, el, el migrante pone su nombre. ¿no? O en algunas eh, algunos contratos, el migrante ha puesto su firma con dificultades. Y ojo, en los juicios. Eso es muy interesante. Juicios de reconocimiento de hijos y juicios sobre todo en las cortes eh, eh, penales, donde... Los levantamientos que son investigados hacen que los eh, involucrados pongan su nombre. Algunos dicen, como no sé leer ni escribir, que lo ponga fulano de tal. Y entonces los traductores ponen su nombre o aquellos que pueden carabatearlo un poco ponen su nombre en chile. Y eso es muy interesante, ¿no? Eh, voy a abrir un poco el chat porque eh, aquí creo que dice... Um, ya. Yeah. Voy, voy a contestar a la, la respuesta anterior, que, eh, a la pregunta anterior que eh, preguntaban si durante la época del Guano este, ah, sí, sí. Si los chinos pudieron constituir una parte de la oligarquía. Pues definitivamente no, definitivamente no. Lo que sí podemos ver es que durante la época del Guano, efectivamente, algunos de estos trabajadores o buena parte de esos trabajadores trabajaron como operarios dentro de fábricas textiles, dentro de fábricas de seda. Y eso nos hace retroceder bastante en el periodo histórico para investigar la, el surgimiento de la clase obrera. Y yo creo que hay que tener en cuenta que muchos chinos pudieron estar involucrados dentro de eso, ¿bien?, Uh, la otra cosa es que ellos sí, definitivamente, tenían una gran capacidad de movilización y de adaptación. Una vez que, termina, una vez que terminan sus contratos, se van a los pueblos vecinos, ponen pequeños negocios y sí contribuyeron probablemente al desarrollo de la economía urbana y contribuyeron al desarrollo de ese comercio que era muy elemental. Recordemos la economía peruana antes de la guerra con Chile. Ahora, Después de la guerra con Chile, sí, definitivamente eh, ya no vienen solamente, ya no llegan solamente eh, los chinos este, trabajadores, sino también vienen eh, chinos que estaban establecidos en, en California, en, en, en Norteamérica, y a otros que ven que hay una gran comunidad eh, legitimada y aceptada por el tratado, y entonces vienen a hacer sus inversiones a fines del siglo XIX. Sí, pues. Sí, gra gracias Miguel por tu respuesta. Bueno, eh, en principio yo creo que esos son los comentarios que te han hecho, ¿no? En todo caso, eh, es un tema pues bastante amplio el que eh, has tocado, no, no, ya, has, yo creo que va a haber oportunidad para poder conversar otra vez, eh, eh, es un tema muy importante para todos. Y bueno, eh, no sé si quisieras eh, agregar algo antes de, de terminar. Miguel, bueno, justamente no ha respondido. ¿Hay algún sitio donde puedo ver tus trabajos? <laughs> Online, no sé. <laughs> bueno, eh, no, bueno, sí, en realidad este, Carlos, eh, mis tesis están en el repositorio de La Católica. Están, son de acceso abierto. Yo no, uh -huh. no he puesto ninguna cláusula ahí. Eh, eh, tengo algunos artículos eh, de revistas y este eh, en todo caso, este mi, mi, mi correo es miguel.situ@pucp.pe. Si alguno quiere, digamos comunicarse, estoy ya no a, a, a contestar las preguntas que puedan tener. No, eh, efectivamente, como ha dicho el doctor Aquino, este es un tema apasionante. Este es un tema que vale la pena investigar. Este es un tema que hay que ver desde los inicios cómo fue enfocado, porque ya que comenzamos, eh, ya que lo que señalamos, el tema de la identidad es también parte importante eh, de, de, de todos nosotros. Y la identidad puede ser pues aquella que aparece en nuestro DNI o como también aquella de la manera en que nos observan, la manera que nosotros observamos o aquello que nosotros construimos. ¿no? Entonces hay que tener en cuenta este elemento, el elemento de la migración, cómo es que contribuye al desarrollo de nuestra propia identidad y cómo contribuye al desarrollo de la identidad en el Perú, y entender cuáles son los fenómenos de si hubo realmente una inserción o una integración, como se habla, o es que realmente eso nos deja muchas preguntas que todavía hay que contestar. ¿Bien? Muchas gracias, sí. doctor. Gracias a ti, más bien. Antes de terminar, permítame reiterarle dos cosas, ¿no? O, o voy a ver si comparto. Eh, acá está. Eh, les decía que mañana es la ceremonia, creo que lo están viendo. Mañana es la ceremonia uh, de clausura, digamos, del evento que hemos tenido todos estos días conmemorando nuestro cuarto aniversario. Ustedes lo pueden ver ahí, lo estoy pasando en pantalla, creo. Va a ser mañana a partir de las 10 de la mañana. Eh, y eh, a partir de las 10 y 20, ustedes lo pueden ver ahí, va a haber la conferencia de charlas sobre becas a Japón. In e invitamos especialmente a los, a los alumnos, no solo de San Marcos, esto es abierto para todos los jóvenes del Perú. También tenemos de 10 y 40 a 11 charlas de becas dadas por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón. También tenemos después las charlas sobre becas técnicas. ¿no? Estas son becas técnicas. Del gobierno de la India, y como habíamos comentado, vamos a tener un broche de oro cerrando con otra vez la participación de un grupo de danzarines, pues de eh, música de la India, de dos grupos en, en realidad. ¿no? Y terminaremos eh, recorriendo o, la exposición, acercando culturas, donde, eh, como comentamos, nos han prestado embajadas, algunos objetos, cosas para mostrarlos, y. Eh, Daremos una vuelta por la Biblioteca Central, donde en la Sala Humanidades están en exhibición para expulsar también los libros que nos han donado las diversas eh, embajadas. Están todos invitados, es eh, gratis el eh, eh, ingreso, ¿no? es, es libre. Y también, a ver, déjeme ver si puedo compartir también, tenemos, aquí está, tenemos el. el tenemos nuestra página web ahí está justamente la página web del centro donde estamos ustedes están viendo que hemos estado transmitiendo en vivo o sea esta conferencia que ha dado Miguel eh, como todas las conferencias que hemos dado están grabadas así que se puede ver otra vez esta es la página de Facebook del Centro de Estudios Asiáticos donde pueden ustedes ver todos los eventos que nosotros hacemos ¿no? entonces están a disposición de ustedes y también se pueden enterar de todas las actividades que vamos a hacer en el Centro de Estudios Asiáticos. ¿no? Mañana terminamos con los eventos del de, eh, aniversario y el, el, la semana siguiente eh, vamos a tener un evento, ustedes lo pueden ver ahí, donde eh, vamos a tener dos expositores, sobre, uno sobre la India y otro sobre eh, eh, Australia también. Bueno, el de la India va a hablar sobre India y el de Australia va a hablar sobre las relaciones eh, América Latina y China. Entonces están ustedes todos invitados allí. Eh, reitero mi agradecimiento a todos y o, otra vez a ti, Miguel, gracias por tu participación y a ver, coordinaremos una próxima uh, conferencia también, porque este tema, como hemos dicho, sí. se puede hablar mucho más. ¿okay? Más bien, antes de terminar, como creo que es usual, a ver si los que deseen podemos tomarnos una foto juntos, a ver. Los que pueden abrir sus cámaras lo hacen para tomarnos una foto de eh, recuerdo del evento. ¿Okay? Ahí está. A ver. Un segundo. A ver, hacemos... Ya, al conteo de tres, ¿les parece? ¿Tomamos la foto? A ver. Una, dos, tres. Listo. <laughs> ya tomamos la foto. Gracias en verdad a, a todos. Gracias, eh, eh, Miguel y encantado y ya conversaremos también hemos tenido conversaciones muy interesantes con con Miguel y esperamos futuro. gracias Miguel Cuídate mucho. cuídense mucho cuídense muchos amigos hasta otra por gracias Carlos un abrazo